nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, la frase que más repetimos estos días de la Pascua es Aleluya. Es verdad, Cristo ha resucitado. Incluso cuando nos dirigimos a la Virgen Santa María la decimos igual, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aquel que tú mereciste llevar en las entrañas. El Señor, que ha padecido la muerte, la ha vencido y está vivo entre nosotros. Damos la bienvenida a todos los de la parroquia que estáis aquí, pero también al coro y algunas personas de Antigüedad, un pueblo de Palencia, que han querido estar con nosotros en esta mañana. El Sábado Santo se celebraba el Día Mundial del Circo. Como comprenderéis, el día Sábado Santo no es día ni de circo ni de aleluyas. Por eso lo hemos dejado para hoy. Celebrar con alegría, acompañado por este coro de Antigüedad, pues esta celebración que queremos que llegue, sé que en Roulot, donde están nuestros hermanos circenses, tienen la televisión encendida y están como dentro de esta carpa, que es la parroquia basílica de la Concepción, presentes en espíritu en medio de nosotros. Entonces, no estamos los que aquí estamos, estamos muchísima gente que a lo largo de la televisión, los circenses y no circenses, están siguiendo esta celebración gozosa de la octava de la Pascua. Así que bienvenidos, hermanos, gocemos de este acontecimiento que nos da el Señor de decir que quiere celebrar esta Pascua reunido con todos nosotros. Pero no está bien que nos acerquemos de cualquier modo, sino después de haber pedido perdón al Señor de nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchan, Dios Todopoderoso, y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo.
Te lo pedimos por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salvas, a Dios y a los culpables unió con nuevas alianzas. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto en el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la compañía? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas. ¿Resucitó? ¿De veras? ¿Mi amor y mi esperanza? Venid, Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Thank you.
Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro. Estaba llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándole por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Queridos hermanos presentes en esta hermosísima Basílica de la Concepción, hermanos que sus hogares están siguiendo, como hacen habitualmente todos los días, la celebración de la Eucaristía de 13 Televisión, hace mucho bien. Hay muchísima gente en nuestros pueblos rurales que yo que sepa que siguen diariamente la misa. Estos días en la Semana Santa he dado la mano en unos pueblos en torno al Ar del Rey, en Palencia, y prácticamente la gente a mediodía, a las 11, no falta de enchufar la televisión para ver la misa. Es un acontecimiento bien bonito, puesto que en tantísimos pueblos ya no se garantiza la misa diaria, que al menos la televisión de la Conferencia Episcopal les ofrezca la gozosa presencia de la Eucaristía en sus hogares. No es igual que estar en la iglesia, pero menos es nada, ¿verdad? Lo importante es que en espíritu se unan donde se celebra la Eucaristía, en el altar de la Concepción. Pero os decía que quería ver a nuestra geografía española como una gran carpa. Esas carpas y esas siluetas que son familiares en cada recinto ferial, donde se levanta, se monta y se desmonta el circo o la feria. Son gente que no tiene morada. Por ello me gusta esa frase de la introducción del Evangelio de San Juan, donde dice que Dios puso su tienda en medio de nosotros, acampó entre nosotros. Y acampar, montar y desmontar, lo hacen cada semana o cada 15 días nuestros hermanos circenses. Por ello, desde hace unos años, el tercer domingo, sábado de abril, se ha instituido como el Día Mundial del Circo. Este año coincidía el Sábado Santo. Queremos hoy que llegue nuestra palabra, que es la palabra del Señor, a cada caravana, a cada ruló, donde están nuestros hermanos circenses, los niños, los grandes, los ancianos. Tenemos uno de 103 años en una caravana, en una roulotte. Y niños, ahora mismo en estos meses, tendremos varios que bautizar, alguno que casar, otros que confirmar. Los circenses son como una iglesia, como una parroquia ambulante. No tienen parroquia, no tienen párroco en el sentido siempre disponible cuando le necesitan en ese momento. Tendrán que coger el teléfono y buscar a uno de nosotros, ¿verdad? Pero es bonito que
seamos itinerantes porque todos somos peregrinos. Son un signo de la Iglesia peregrina que no tiene morada aquí, que estamos en camino, queramos o no queramos, caminos de otra realidad que Cristo con su resurrección nos ha preparado. Qué bonitas las lecturas. Yo creo que en esta octava de Pascua, la Iglesia, como una madre amorosa, abre su tesoro de la Sagrada Escritura y todos los evangelios, hermanos, haced caso, todos los evangelios que se leen del domingo de Pascua al domingo de, hoy día ya se daba, de la Divina Misericordia o domingo in albis, es un derroche de belleza evangélica la que la Iglesia pone a nuestra consideración. Lo mejor que tenemos en la Sagrada Escritura nos lo pone delante para que nos demos cuenta que verdaderamente el Señor ha resucitado. Y es preciosa la lectura que terminamos de escuchar esta mañana. María, que está llorando en un sepulcro vacío, que le hemos visto el otro día que nos decían a las mujeres, no busquéis entre los muertos al que vive, pero a ella le falta algo, le falta el cadáver de su Señor. Daos cuenta que Magdalena y las demás mujeres se conformaban con un cadáver que embalsamar. Y sin embargo los ángeles dicen que no está ahí. Y ella cuando ve un hombre, creyéndolo como el hortelano o el guardián de aquel jardín, le pregunta si él ha sido quien ha cogido el cadáver de Cristo, que le diga dónde lo ha puesto, porque ella quiere ir a recogerlo. Como os dais cuenta, son palabras irracionales, son palabras que le brotan del dolor que llevan al corazón, pero si lo he robado y lo he quitado no es para decirte dónde lo he puesto. Y si te digo que lo he puesto, tú no vas a poder recogerlo, el cadáver de Jesús, porque no tienes fuerza de hacer semejante barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, son palabras desde el amor, desde el miedo a haberse quedado con aquella persona que la ha acogido de aquella manera que solamente Jesús la ha tratado, con la dignidad de persona, con la dignidad de mujer. Solamente una palabra, una, le hace ir más allá de lo que está viendo. Y es cuando Jesús la dice María. Nadie la había llamado así. Eres mi maestro, eres Rabuní, eres mi Señor. Qué precioso, ¿no? Que el Señor llama por nombre a María la Magdalena. Que el Señor me llama por nombre a mí. Os llama por nombre a cada uno de vosotros. Y eso es lo hermoso. No somos número, no somos masa, no somos pueblo anónimo. Somos personas individuales con la dignidad de cada uno, que el Señor se acerca a nosotros para decir mi nombre y para sobre todo decir, y es el gran fruto de la Pascua, venid vosotros benditos del Padre mío, heredad ese reino que os había prometido desde la creación del mundo. Más no puede hacer el Señor por nosotros. Por ello, la frase que concluye un poco todo esto que estoy diciendo es la que hemos escuchado en el Evangelio del Jueves Santo. Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues este es el mensaje que quiero transmitiros, hermanos, a cada uno de vosotros que estáis aquí, a todos los que nos seguís a través de televisión, pero muy particularmente, muy especialmente, a nuestros hermanos circenses. El Señor os ama, el Señor os quiere, el Señor va con vosotros en vuestra caravana de un sitio a otro porque no os abandona, no os abandona. Con vuestros problemas, que les tenéis y muchos, muchísimos problemas, dificultad para montar vuestra carpa, para montar vuestro sapitó, para montar y aquello que sabéis hacer, que es crear belleza, dar belleza para que los demás sean felices. Y sin embargo, siempre encontráis quien nos pone la zancadilla para que no se realice ese prodigio, que donde no había nada, como arte de magia, encontremos una carpa y dentro de la carpa unas funciones artísticas de primerísimo nivel. Por ello, hermanos, os necesitamos a todos los circenses y feriantes. Queremos que hagáis el camino con nosotros como el Señor hace el camino con vosotros. Necesitamos que nuestro mundo, como decía el profeta Isaías, vivan los animales con las personas, con los mayores y con los niños, porque no puede haber mal
En mi monte santo, decía el Señor, poner a convivir animales de especies tan diferentes no es fácil, y eso lo sabéis hacer. Es vuestro trabajo, lo habéis hecho por siglos. ¿Por qué últimamente se os priva y nos privan de tanta belleza? Dicen maltrato animal. No, el circense no maltrata al animal, ama al animal, porque es parte de su propia familia, de su propia esencia, de su propio trabajo en beneficio y deleite de todos los que van a verles dentro de la carpa. Por ello, queridos hermanos, el Señor está con vosotros, el Señor está con nosotros, y no nos cansemos de repetir una y otra vez el aleluya, porque es la forma más natural que tenemos de sentir y hacer brotar la alegría que llevamos dentro, de saber que el Señor está con nosotros, camina con nosotros y nos ama a cada uno de nosotros como nadie jamás hubiésemos sospechado. Junto al Jesús estará siempre María. No nos avergüence acudir a María para llegar a Jesús. Es un atajo que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Y no es ser marianos o ser de Cristo. No, no. El que es auténticamente hijo de la Virgen, tarde o temprano llega a Jesús. Porque, como decían nuestros santos, los grandes místicos de la mariología, a Jesús por María. Pues que ojalá todos por María nos acerquemos a Jesús y con María también nos animemos unos a otros diciendo que verdaderamente alégrate María, porque aquel que tú concebiste en el vientre ha resucitado conforme había dicho y verdaderamente vive en medio de nosotros en nuestras comunidades pequeñas como las hay en Palencia o grandes donde estamos ahora en Madrid. El Señor, si tiene debilidad, alguna debilidad en su corazón, es para los pequeños, pues que ojalá sepamos también apreciar el valor de los pueblos pequeños, de las comunidades pequeñas que no pueden gozar de la hermosura de un templo como este que nos ha acogido en esta mañana. Hermanos, felices Pascuas. Elevemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, por nosotros, por nuestros circenses, artistas y trabajadores que dedican toda su vida para hacer felices a los demás, por los feriantes, por nuestras intenciones particulares y a quienes siguen también la celebración por medio de televisión. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, para que el Señor le conserve en buena salud, que le permita seguir trabajando incansablemente por el bien de la Iglesia y de la sociedad, y muy particularmente por los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra sociedad, para que, sensible a la belleza y expresión artística de nuestros hermanos circenses, se acerque, conozca y ame más a Dios, belleza infinita. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Si no os hacéis como niños, dice Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy queremos pedir de una manera muy especial por los payasos de circo, para que sigan haciendo felices a los niños y a los mayores, sacando de todos la mejor de las sonrisas. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todas las familias circenses, los niños, los padres, los jóvenes y los abuelos, con sus problemas y sus alegrías, para que preserven los valores familiares tradicionales y cada circo sea como una parroquia itinerante. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los difuntos que dedicaron su vida a hacer felices a los demás,
para que el Señor les tenga con Él en la gran fiesta y alegría del cielo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado en favor de nuestros hermanos circenses, de todos los presentes y quienes siguen la celebración por la televisión. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz, amanece a la vida eterna. Se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en esta octava de Pascua, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Queremos pedirte principalmente por todos los que han fallecido en el atentado de Sri Lanka. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que sale en los Hechos de los Apóstoles esta mañana es hermanos, ¿no? Hermanos. Esta hermandad, esta fraternidad es mérito de la victoria de Cristo sobre nuestro pecado, sobre nuestro mal, porque Él sí que nos ha hecho hermanos, hijos para Dios y hermanos entre nosotros, hermanos para los hombres. Por ello, siguiendo las enseñanzas de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Hermanos, en el gozo de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En estos momentos de silencio vamos a escuchar una poesía que han escrito para estos hermanos circenses. Se titula Es ese barro. Esta poesía... Sí. Es ese barro el que se pega en todas partes con la lluvia que no para de caer. Hacen al circo superior y más grande, con sus artistas que no cesan de crecer. Pasen, señores, al circo que más brilla y verán de los humanos superior, que superamos las leyes de la física con nuestro arte, alegría y corazón. Es ese barro el que a todos nos iguala. Aquí no hay clases ni razas que marginar. Todos hermanos, y como tal nos queremos, somos la llama del circo universal. Las luces todas se encienden al momento y con la música actuaremos aún mejor. Todos estamos muy bien preparados para que en punto comience la función. Es ese barro el que a todos nos inmana, a los imprevistos de la fatalidad. Llegado el caso en que nos equivocamos, no importa el tiempo, volvemos a empezar. Es ese barro el que a todos nos iguala. Aquí no hay clases ni razas que marginar. Todos hermanos y como tal nos queremos. Somos la llama del circo universal. Somos iguales que fueron nuestros padres, que incluso el barro les hizo progresar. Bajo una carpa que, asistiendo al viento, les dio cobijo, protección y libertad. Pocos conocen lo que es el sacrificio de ser artistas del circo que viene y va. Cuando salimos alegres a la pista, damos la vida, el amor y lo demás. Es ese barro el que a todos nos iguala. Aquí no hay clases ni raza por marginar. Todos hermanos y como tal nos queremos. Somos la llama del circo universal. Gracias. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia, a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Creo que es justo que agradezcamos a estos hermanos nuestros relacionados con el mundo circense, que han sido los monaguillos privilegiados de esta mañana. Al coro de Antigüedad y al pueblo de Antigüedad, que ha tenido a bien estar con nosotros en esta mañana y juntar, mira por dónde, el mundo circense con su bien hacer, con su canto lleno de unción y lleno de belleza. Decía el Papa Francisco que los circenses crean belleza, también un coro crea belleza, pero es más, sacaba las consecuencias. La belleza nos acerca a Dios porque Dios es la suma belleza. Entonces, creo que seguid caminando creando belleza, que la belleza siempre lleva a Dios. Gracias de corazón a todos los circenses que en esa pequeña pantalla habéis seguido la celebración, y más de una lágrima estoy seguro que habrá caído allí en vuestra rulo, estoy seguro, porque no es fácil que la sociedad se acuerde de vosotros después, cuando desaparecen los focos, las luces o la música. Pero hoy la Iglesia ha estado con vosotros, ha sido uno más dentro de vuestra caravana, y con esta comunidad cristiana que nos ha acogido aquí en la Concepción, que le damos las gracias y bendecimos de todo corazón con los mejores deseos de la Pascua. Hermanos, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, felices Pascuas. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.